Menomen, oh, pues tal parece que tenemos un poco de noticias y es que de acuerdo a una publicación que hizo Michael Benson en su cuenta de, de Twitter o ex como le quieren llamar todavía no me acostumbro a decirle ex a la plataforma pero bueno de acuerdo con Michael Benson tal parece que Canelo Álvarez está negociando sus futuros combates para el 2024 y serían unos rivales bastante interesantes es decir para el mes de mayo supuestamente a Canelo Álvarez se podría enfrentar ante ni más ni menos que Jaime Munguía. Y para el mes de septiembre se podría estar enfrentando ni más ni menos que a David Benavides, el Mexican Master. Es decir, dos peleas sumamente interesantes, dos peleas muy comerciales, dos peleas que van a causar muchísimas opiniones, especialmente la, la posible pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Y digo la de Jaime Munguía porque, obviamente y con justa razón, mucha gente va a decir que. Que no ha hecho los méritos necesarios, Jaime Munguía, como para estar peleando con Canelo Álvarez. Es un peleador nuevo, nuevo en, la, en, la, en la división de las 168 libras. Ah, solamente tiene una victoria ante un peleador que en realidad ah, no es un 168 libras ah, natural. Es decir, un Sergi Derbenchenko. Es un peleador que militaba en 160. Pero hicieron esa pelea con Jaime Munguía para que Jaime Munguía tuviera un buen debut en 168 libras. Que es decir, tuvo una buena, digamos que tuvo una buena pelea, pero no tuvo un gran debut así como, como lo esperaba la compañía de Golden Boy Promotions. Pero bueno, anyway, esas son las peleas que, que se dice que, que se está negociando para el próximo año para Canelo Álvarez. De ser esto cierto, obviamente primero Jaime Munguía tendría que ganarle a un peleador como lo es a John Ryder y se dice que esa pelea sería para el mes de enero. Y obviamente David Benavides tendría que ganarle a Dimitris Bubo Andre, una pelea que yo en lo personal veo algo difícil. Sí veo como favorito a David Benavides. Pienso yo que David Benavides tiene lo necesario como para, como para ganarle a Dimitris Bubo Andre, pero tampoco... Me sorprendería una supuesta sorpresa por parte de Bubo Andre... Ya que tiene el boxeo como para clavarle un susto a, a David Benavides... Pero bueno, vamos a suponer que David Benavides y Jaime Munguía ganan sus peleas... Entonces estos dos estarían peleando contra Canelo Álvarez para el próximo año... Algo que sería muy interesante y sería en las fechas mexicanas... Fechas que últimamente se han estado perdiendo un poco... Fechas que últimamente la UFC se ha querido apoderar poco a poco... Pero si se llegaran a concretar estos combates, una pelea contra Jaime Munguía y una pelea contra David Benavides, ya sea en mayo y en septiembre, pues uh, ya haga lo que haga la UFC, no va a poder quitarle esa fecha al boxeo, no importa a quién ponga la UFC uh, en su evento para, para esa fecha del mes de mayo y para el mes de septiembre, ya no podría competir en esta ocasión con el boxeo, por lo menos el, uh, para el próximo año. Y esperemos que dentro de algo de tiempo vayan surgiendo nuevos peleadores latinos, especialmente mexicanos, para que se sigan dando esas fechas para, para el boxeo. Pero bueno, me parece que son, a, son noticias bastante interesantes. Obviamente, como les digo, mucha gente no va a estar de acuerdo en el caso de Jaime Munguía. Mucha gente va a decir que que un David Morell quizás es más meritorio para una pelea contra Canelo, pero bueno, al final del día creo que se van a ir por el lado del negocio y un peleador como lo es Jaime Munguía en este momento vende más y creo que también, ya si lo queremos ver por el lado del boxeo y por el bien del boxeo, le viene un poco mejor porque últimamente se han estado perdiendo a las fechas mexicanas y si concretan esa pelea con Jaime Munguía para el mes de mayo, sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar y también si Jaime Munguía le gana de una manera contundente a John Ryder, pues a ah, esta pelea se va, se va a vender bastante bien. Simplemente esperemos que Jaime Munguía no haga de las suyas y que termine ganando una pelea algo apretadona con un John Ryder. Pero si es capaz de noquear a un John Ryder, Jaime Munguía, obviamente el éxito de, de esta pelea sería garantizado porque muchos van a decir que Canelo Álvarez no pudo noquear a John Ryder, y Jaime Munguía sí logró hacerlo, por lo tanto van a tener la esperanza, uh, especialmente los Canelo haters, de que un Jaime Munguía pudiera finalmente quitarle el trono del peleador mexicano más popular a Canelo Álvarez. Pero vamos a ver qué pasa, esperemos que todo esto se concrete, que todo vaya saliendo de acuerdo al, uh, al plan, y que David Benavides le gane a Dimitris Bubu André. Y que Jaime Munguía gane de una manera convincente ante John Ryder para que se puedan dar estos combates. Y pues vamos a ver qué pasa. Por su lado, Canelo Álvarez no ha dejado de entrenar. Se le mira entrenando bastante fuerte en el gimnasio. Obviamente no va a pelear en este momento. Pero eso te dice del gran compromiso que está tomando Canelo Álvarez en este momento para el próximo año. Si está entrenando de la manera que lo está haciendo, sin tener una pelea confirmada en este momento. Eso te dice que Canelo Álvarez quiere tener un 2024 bastante bueno y se va a mostrar en las mejores condiciones. Pero vamos a ver qué pasa, Raza. Bueno, pues eso es todo por ahora. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye. bye.